Diana. Santa, I've been good this year. Tamarindo para las mujeres que están de antojo, tú eres muy lindo. Tamarindo, si mi mujer me pide uno, le llevo uno. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here. Gracias, Sara. Underneath the Christmas lights, carols and bells, none of them help. Que tengas un lindo día, Liliana. I just wanna fall in love this Christmas. Tamarindo, si mi mujer me pide uno, me pide dos, me pide tres, voy a tu rama y luego me guindo. Tamarindo, 1, 2 y 3, 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 tamarindo. Nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. I just wanna fall in love. Mi mujer me pide uno, me pide dos, me pide tres, voy a tu rama y luego me guindo. Tamarindo, 1, 2 y 3, 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 tamarindo. Hola. Leave the wrapping paper, your ribbon and bow. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here. Tamarindo, tamarindo para las mujeres que están de antojo, tú eres muy lindo. Tamarindo, si mi mujer me pide uno, me pide dos, me pide tres, voy a tu rama y luego me guindo. Tamarindo, 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3. All in love. Just wanna fall in love. Jefa. A las 10:30 nos conectamos con la oficina de Nueva York. Almuerza con la gente de la agencia de publicidad y a las 2 de la tarde tiene reunión de cierre con la gente de mercadeo. ¿Listo? Ay, no, Martica, ¿por qué es ahora? Jefe, pero le dejé la tarde libre para que pueda ir al apartamento a cambiarse para la novena. Hablando de la novena, esta noche va a pedir mi deseo el próximo año. ¿Ya confirmó? Sí, entonces, ¿para qué estudiamos, jefa? Usted va a leer El gozo y la oración al divino Ni. Esta noche es muy importante, no puede salir nada mal. Jefa. ¿A usted no le da miedo mezclar la númina con las sábanas? Mire que su broche de oro es el gran jefe, el empleado del mes. Pues sí me da, Martica, pero hay que arriesgarse. Y yo me arriesgo. ¡Ay, no estorbe, pinzón! ¡Fuera, fuera, fuera! Venga, mijito. Se le iban pegando las tres tigres, ¿no? No, el tráfico de esta ciudad que está imposible. ¿Dónde estufa anoche? El mismo roto de siempre, le mandaron saludos, que doy una platica, ¿no? Ah, sí, usted corre, le tendrá tarjeta, que es la tercera vez que llega tarde esta semana. Hágame el favor. Jefe, cachas conmigo, no pasa nada. Uy, cardamomo, gracias.
Martica, lo único que le hace falta a mi vida es el amor. Y yo sé que a Camilo le pasa lo mismo. Hay que aprovechar. ¡Buenos días! Buenos días. ¿Listas para la novela en la noche? Listas. Nos vemos más tarde. Parece un mesero con ese chaleco, López. Me respeta, señor. Ay, me respeta. Este chaleco me lo regaló mi abuelito. Uy, no, pues. ¡Ay, Camilín, dame 5! Uy, tan picado este man, pues ni que fuera el jefe. Es el jefe, respeto. ¿Y sabe qué? No lo levanto nada más porque no tengo tiempo en este momento. Quítese ese chaleco tan feo. Con todo respeto, jefa, pero ¿de qué es que se alimenta su broche de oro que está que pudre de lo bueno? Es como para meterlo en una cajita y dejarlo en la casa y no volverlo a sacar nunca más. ¡Ay, es perfecto! ¡Uy, señorita! Otra vez hablando de mí, cambien de tema de vez en cuando. Piquiña, me hace el favor y se va. Gracias. Esa agresividad, ¿por qué, Martica? Oye, linda, te deseo un hermoso día. Por favor, chao, fuera de aquí. Hasta luego, lo vi. Bájele a esa energía porque estamos en Navidad. Chao, hasta luego, Piquiña. ¿Qué le pasa a este tipo? Ay, no sé, jefa, es un idiota. Es un asco. Ay, no, pero venga, no le ponga cuidado, venga. Que ya en unos minutos... Me mando un beso. Ay, sí, qué asco. Ay, no. Necesitamos que el plan de imagen en el que ustedes están trabajando impacte no solo en el mercado, sino que lo haga también. Y para eso la consigna debe ser autonomía laboral con responsabilidad individual. No puede ser, este tipo es peor que una gastroenteritis. ¿Qué pasó? ¿Llegamos? Sí, ya es hora de almuerzo. Vamos a almorzar, ¿cierto? ¿Cuál almuerzo, señor? Son las 11:30 de la mañana y usted no está dejando trabajar con esos ronquidos. A dormir donde lo trasnocharon, papá. No, si yo no estaba durmiendo, estaba calculando, pensando, meditando. Pues será el primer ser humano que ronca mientras piensa. No, eso no son ronquidos. Son mantras meditativos que me ayudan a entrar en un estado creativo. Pero usted qué va a saber que es un mantra, usted que es tan bruto. ¿Perdón? ¿Ah? ¿Bruto? Repítame. Y aunque se haya volteado ese chaleco, es igual de feo. Repíteme otra vez. No me amenace. La próxima vez que me interrumpa la meditación, le voy a meter la mano, que tampoco le tengo miedo. Pues no me amenace con ese lápiz. Escúcheme bien. ¿Sabe qué voy a hacer? Escúcheme bien. Voy a ir a recursos humanos y me voy a quejar por este mal ambiente laboral en esta oficina. Es Navidad. ¿Qué le pasa a la gente? Por lo menos hágale aseo a ese baño. Uy, qué chaleco tan feo, López. No, pero sí. Es feo, es feo, es feo. Sara, ¿aretes dorados o plateados? Plateados. ¿Martica, ya empezó a llegar la gente? Ya están llegando. ¿Usted cómo va? Enredada, todavía no sé qué ponerme. Sara, ¿zapatos negros o rojos? Rojos. Jefa, pero no se demore, que usted sabe cómo se pone de pesado el tráfico a esta sola. Ay, Martica, téngame paciencia. En la noche sentimental más importante de mi vida no puedo llegar vestida de cualquier manera. Tengo que llegar perfecta. Jefa, muy vale que su broche de oro acaba de llegar. ¿Ya? Sí. Acuérdese que su deseo para el próximo año es el hombre más puntual del mundo. Entre otras cualidades que lo adornan, ¿no? Bueno, 20 minuticos, que en 20 estoy allá. Gracias, doña Saturia. Te mandó doña Saturia, maldito. Bueno, pero estamos en Navidad, ¿dónde está el espíritu navideño? Pues que toca pues dosificarlo porque tenemos novena en la oficina, no se lo olvide. Eso, precisamente por eso, es para poder llegar con fuerzas, porque yo no sé si le conté en algún momento, pero yo este año que viene tengo un propósito y es dejar la soltería. Me parece muy bien, porque yo siempre he pensado que usted se merece una mujer muy buena, que le organice la vida, que le caliente las paticas por la noche. Ay, sí. ¿Alguna rosita en bajo que no conozco? Sí, ¿eh? Bien. Ay, dígamelo. La doctora Lilia. Y ellos estamos hechos el uno para el otro. ¿Me está hablando en serio? Claro, Marquitos. La doctora tiene unas clases muy extrañas porque ella parece que fuera toda distante y toda seria.
pero en el fondo ella lo que pasa es que es una persona tímida y segura, porque además es muy solitaria, pero yo soy experto en leer señales, Marquitos. Ella me las ha botado todas, 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 Marquitos. ¿Y sabe qué le digo? Ella tiene un cuerpo que está lleno, lleno, lleno de pasión, está a punto de estallar. ¿Sabe cuándo va a estallar esa pasión? Esta noche. Esta noche. Sí. Porque yo la escucho hablando con la secretaria, le digo a la secretaria, no quiero estar más sola. Yo quiero tener algo con alguien. ¿Usted sabe quién es ese alguien? Pues yo me imagino. ¿Usted? ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué nervios, Marquitos! Sí. ¿Cierto? ¡Cara! ¿Eh? ¿Sí? Del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. Bueno, amén. Yo no quiero al niño, no lo quiero tanto. ¿Qué crees yo, va? Ve ante mis ojos, de ti enamorado. Bese ya tus manos, bese ya tus plantas, prosternado en tierra, elevo los brazos y más que mis frases, te dice mi llanto. Váyanos acá. Ven, ven, ven a nuestras almas. Perdón. ¿Cómo va todo? Marta, Piquín es una desgracia. ¡Qué vergüenza todo! Sí, es que yo francamente no entiendo cómo tienen a semejante mamarracho en la nómina. Y hablando de ese, ¿dónde está? Controlado. Lo dejé por allá comiéndose unas cosas. ¿Entonces ahora sí? Sí. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Entonces qué? A ver, muestre. Ay, divina. Bueno, voy, divina como tú. ¿Y a esta quién me invitó? Lorenita no necesita invitación, jefa. Desde ahorita la nueva gerente de ventas. Creer que esté aquí, además, porque se viste así para venir a una novena. ¡Mucha bandida! Ahora sí vas a ver quién soy yo, esa estúpida. Repítame lo que me dijo López. Pues claro que se lo repito. Usted es una desgracia. Usted es una migraña. Usted es peor que la reencarnación del hombre mosca. Usted no se da cuenta que tiene esta empresa. Todo le tiene fastidio. López, me dice un favor. No me alborote la víspera. Yo controlo la situación, por favor. Ay. Se controla, respeta la empresa. Y se va para la casa. ¿Cómo me vio Marquitos ahí cuando dice lo de la novena? Dio una declaración de amor, ¿se acuerda? ¿Cierto? Ay, pero qué no, Marquitos, por favor, yo no me quiero ir todavía. Ay. Me voy a
voy a pedir el taxi. No, pero cuando salga con la doctora Liliana del brazo. Bueno, ¿y esta no lo piensas soltar en toda la noche o qué? Ay, no sé, jefe. ¿Usted quiere que yo haga algo? ¿Pero algo como qué? Ay, pues no sé, como ir a liberar al broche de oro de los brazos de mi silicona, por ejemplo. ¡Ay! Se puede, se puede. Bueno, es el momento, jefa, vaya rápido. ¡Ah! Monos, eso es muy de buenas, ¿ah? Imagínese que estoy libre esta noche. Puedes cumplir todos sus deseos reprimidos en este cuerpito. Yo pensé que usted se había ido para la casa. ¿A dónde? No. ¿A la casa? Oye, no, quería decirte que esa novena que leí ahorita estaba hecha como para nosotros. No, venga, piquiña, piquiña. Oye, ¿por qué no hacemos realidad eso de... ven a nuestra sala. Piquiña. ¿Qué? Póngame atención. ¿Sabe a quién debió decirle esos gozos? A Martica. ¿Usted se acuerda de Martica? Martica. Ay, Martica. ¿Martica? ¿Por qué a Martica? Martica está enamorada de usted. ¿Martica enamorada? Sí. ¿Qué? ¿Yo qué le digo? No. Martica no hace sino preguntar por usted. ¿Martica? Todo el tiempo. ¿En serio? ¿En serio? Martica. ¿Dónde está Martica? Martica debe estar en el primer piso. Vaya, búsquela. Vaya, vaya. Ay. Búsquela, aprovecha, aprovecha. No me diga que no es un detalle bonito. Ay, no, pues yo qué voy a hacer con ese Melchor en la casa. No es un Melchor, es un Baltasar. López, ay, López. No, esta ladilla, no, quítemela. Las totales, Navidad. Lo está buscando el doctor Camilo. ¿Doctor Camilo? Me preguntó, dijo, pues el muchacho se sale con bonito. Yo dije, López. Sí. Si queda un favor, le entrega el Melchor. Bueno, Melchor. Yo le digo. No le falta el seguro. Vaya, vaya. Ay, nunca lo voy a olvidar. Ay, Martica, Martica, me duele el corazón. Le voy a romper el alma. Lo siento mucho. Tiene que ser fuerte, pero mis sentimientos pertenecen a otra mujer. ¿Qué? Sí, usted tiene que ser fuerte. Pero podemos ser amigos. ¿A usted le gusta coleccionar estampillas? No. A mí tampoco. Ayúdeme con la doctora Liliana, por favor. Ay, piquiño, ¿usted se volvió bobo o qué? Muy tímida, pero si usted me ayuda de pronto, me ayuda con ella, me colabora un poquito. Ah, no sé si era que usted... Un empujón. ¿Qué ha pasado? Pues que esta bruja no lo ha soltado en toda la noche. Ay, ¿cómo así? ¿Usted no iba para allá? ¿Y usted no se dio cuenta de lo que pasó? ¿De qué? Que iba llegando donde Camilo y se apareció. Piquiña, ¿usted dónde estaba? Ay, pues precisamente aguantándome a ese bobo. Yo no sé de dónde sacó ahorita que yo estoy chorreando la baba por él. ¿Ah? ¡No! ¿Qué? ¿Está loco? ¿Loco? No, bueno, ¿y dónde está? No, ya lo mandé para casa. Ay, pero seguro usted siempre me dice lo mismo. Sí, seguro. Ay, pero le tuve que prometer que desde mañana le iba a ayudar a conquistarle a usted. Ay, perdóneme. Venga, ¿pero será eso o si no? Concéntrese. Así. Al ataque. Usted tranquila, jefa, ¿yo? Que yo hago el trabajo sucio. ¿No para qué estudiamos, jefa? Ay, doctora Lorena, ¿se me permite unas palabritas, por favor? ¿Ahora? Sí, ahorita, no le demoro nada, 2 segundos. Martica, lo que pasa es que estoy aquí muy ocupada con don Camilo, ¿cierto? Ay, no, por favor, no la demoro nada. No, mañana puede ser. No, mañana no puede ser para nada. Ya se la... Un momentico. Ya se la... Camilito, ya vengo, ¿sí? Ay, yo no me demoro. ¡Qué susto, Mona! ¡Mona! Hey, me encontré con Martica y le tuve que decir una cantidad de cosas horribles para la pura verdad. ¿Usted no se había ido para su casa? No, no. Y tú y yo deberíamos irnos a un lugar donde pudiéramos conversar de nuestros sentimientos y de esta pasión que nos está consumiendo. ¡Ay! ¡Ay, sexo salvaje en lugares no convencionales! Óigame lo que le voy a decir para que se lo meta en esa cabeza. La única forma de que usted y yo tengamos algo es que usted sea el último hombre sobre la tierra. ¿Es en serio, Mona? No me diga, Mona. ¿Eh? Uy. Y sí, usted tendría que ser el último hombre sobre la tierra. Ay, Mona, el último hombre. ¿Qué pasó? Ay, que me tocó pegarle una parada a ese piquilla y está por allá encerrado en un cubículo. Ay, no. ¿Qué pasó con esta vieja? ¿Se fue o no se fue? Ay, no, es un tóxico de vieja. Sí, pero se fue o no se fue, Marta. Es que usted se demoró mucho. ¿Eso qué quiere decir, Marta? Ay, malas noticias. Su deseo para el próximo año se acaba de ir con Lorenita. Ay, Marta. Ay, es que ella sacó toda la artillería y se lo llevó, pero no se me ponga así. Mañana nos inventamos otro plan. Ay, qué bueno que nos encontramos los tres porque tenemos cosas de las que hay que hablar. 1, 2, 3, 4, 1. No más, jefa. Marta,
qué? Porque me tienen que pasar a mí estas cosas, Marta. Y esta noche todo era perfecto. Todo era perfecto. Y mire todo lo que pasó. Mi jefa, pero es que a veces lo que no es para uno no es para uno, ¿sí? ¿Qué? Ese hombre era lo único que le hacía falta a mi vida. Y ahora se fue con la bruja de esas. No, no. Venga, no más, jefa. No, señora. No, voy a ir a la cocina a buscarle algo para bajarle esa borracha. No, déjeme la botella. ¿Martínez? ¿Martínez? ¿Sara? 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola?
¿Te acuerdas que dijiste que conmigo solo si era el último hombre sobre la tierra? Estás de suerte porque soy el último hombre sobre la tierra. ¿Qué te tomas, mona? ¿Ah? Ah. Casi no la alcanzo, mono. Usted corre, yo corro, usted corre, yo corro. ¿Qué vamos a tomar? Tengo whisky, cerveza, vino, vodka. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? ¿Qué le pasa? ¡No se vaya a morir aquí! ¡Piquiña! 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 Vea, Piquiña. Oiga. Vea, vea, tómese eso. Todo, 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 todo. Pensé que estaba soñando. No, no es un sueño, es una pesadilla. No, depende de la perspectiva, mona. Ningún mona. Doctora Liliana para usted. Como diga, mona. Que será el desayuno aparte de este salchichoncito. Vea, ahí tiene su desayuno. Ish. Vea, señores... Chacón. Chacón. Desafortunadamente, usted es la única persona aquí conmigo. Póngase serio y me ayuda a buscar y a descubrir qué fue lo que pasó. La gente se desapareció, eso fue lo que pasó. Ay, levántese y me ayuda a buscar y a descubrir qué pasó. Bueno, está bien. Ay, ay, ay. ¡Piquiña! ¿Usted qué está haciendo? Tengo una ceja. Ya va siendo como náuseas. Voy a... Voy a matarlo. Dudas me pasó. Thank you.
espacio y deje esa actitud. ¿Por qué tan negativa? Yo pienso que al contrario. Nos está pasando algo bueno. Ah, yo sabía que este manjar seguía acá. ¿Sabe qué somos? Somos como una especie de Adán y Eva. Tenemos que repoblar el mundo. ¿Será que el mundo iba muy bien como iba? Ah, yo creo que iba, pero mal. ¿Quiere? No. Ah, yo sí. No se deprima. No se deprima. Vamos a salir adelante en esto. Y además, vamos a repoblar el mundo. Huele como raro. Mira la fecha de vencimiento, voy a traer el limón. Ese cuento de la era digital y la conectividad. No. Pura carreta. A mí no me cuadra para nada. La gente sí, más conectada, pero más comunicada. No, yo no creo. Prefieren mandar un mensaje de texto en lugar de hacer una llamada. Eso facilita las cosas. Facilita, pero aísla. Mantiene a la gente separada una de otra. No les paran bolas, despachan a la gente rapidito porque no la quieren ver ni sentir. Es que lo quiere sacar, despachar rapidito y ya. Nos vendieron. Ay, ese cuento de que la era digital era prácticamente una nueva religión y no sé qué. Me comieron ese cuento enterito, pero yo no. Yo no como entero. Porque, ¿sabe qué pienso yo? Que la gente está como aislada en su propia burbuja. ¿Y eso a quién le sirve? Al capitalismo salvaje y al neoliberalismo. ¿Qué tal esta delicia? Eso está lleno de grasa. Sí, claro, y nada mejor que la grasa para subir el ánimo. Ese cuentico de la comida sana, eso también nos tiene jodidos. La gente con la cara larga, con la cara enojada, porque solamente comen paisaje. En cambio, la grasa estimula el omega 3. Y nosotros necesitamos energía para repoblar el planeta. Vea, señor Chacón, le voy a dejar una cosa clarita. Si toda esta carreta es pensando que usted y yo vamos a tener algo, así de verdad usted sea el último hombre sobre la Tierra, no va a pasar. Pero tú dijiste. Yo dije porque usted me tenía desesperada, ya no sabía qué más hacer con usted. Además, yo no pensé que esto fuera a pasar de verdad. ¿Pero pasó? No me importa. El mundo quedó demasiado grande. ¿Por qué no va y se busca su rinconcito y me deja a mí tranquila? ¿Y no te importa que se extinga la especie humana? Prefiero mil veces eso, a tener algo con usted. Increíble. ¿Sabe qué? Me voy a ir a bañar. Y ya sabe, cuando salga no lo quiero volver a ver. ¿Me estás partiendo el corazón? Pues lo siento mucho, pero así son las cosas. No lo quiero ver cuando salga del baño. Es que hice las cuentas y hoy sí me toca baño. Entonces, si usted agiliza y sale rapidito, yo me quito el mugre y me abro. Trae el jabón y me encontré esto. ¿Por qué no funciona? ¡Ah! ¡Ah! Pequeña, usted me va a matar de un susto. Haga ruido o algo cuando vaya llegando, carajo. Pero no quería eso, quería era decirle que tómese un trago. A usted le falta un tornillo definitivamente. Y a usted le falta un trago, créame. ¿Usted no ha quedado a irse al apartamento? Sí, pero no soy tan irresponsable como para dejarla sola en medio de esta depresión en la que está. Vea, tómese un trago. Uno al año no hace daño. Y apenas la vea un poquito mejor, le aseguro que me voy. Me largo, me abro. Unito. Recíbame. Hágale. Eso. Ánimo, usted puede. Hágale. De inmediato. Ay, no. Mire, la verdad es que le voy a decir. Páreme bola, le voy a decir. Estaba así de cerca, pero así de cerquita de que todo fuera perfecto. Y... ¿Segura, segura, segura? ¿Usted no se dio cuenta cómo estaba manejando de bien la responsabilidad con autonomía? Era más responsabilidad que autonomía, pero yo la estaba manejando súper bien.
Ah, la autonomía con responsabilidad. No, pues. ¿Sabe qué pienso de eso? Es una nueva forma de explotación del capitalismo moderno. El trabajador se explota a sí mismo y aparte de eso se celebra y da las gracias. Usted sí se inventa vainas, parece que se lo aprendiera por allá en un libro. ¿Dónde sacó? Mire, cuando no hay horario, cuando no hay oficina, cuando no hay jefe, termina usted trabajando desde la tablet, desde el teléfono todo el tiempo, para beneficio de quien ni siquiera tiene tiempo ni espacio para celebrar el supuesto éxito. Nada, como tener un jefe para hablar mal de él. Y tener horario para salir a las 5 de la tarde en punto a rascarse las que sabemos. A usted le va súper bien hablando. ¿Cierto que sí? Por ahora rasquémonos. No, tengo otras alegrías aparte del licor. Esa noche yo iba a concretar todo con Camilo y todo se fue a la mierda. Camilo, no, tampoco era la gran cosa. Ay, además, ¿se fue Camilo? ¿Qué, yo? Por eso. ¿Qué? Todo se fue a la mierda. Mona, yo le quiero hacer una pregunta. No me diga, Mona. Bueno, está bien. ¿Qué tenía el tal Camilo ese que no tenga yo? ¿En serio? ¿Como 10 centímetros más de estatura y 40 menos de barriga? Puros parámetros ahí de belleza culturales, todos anquilosados, que la verdad no tienen nada que ver con el placer, nada. ¿Qué carreta me va a echar usted ahora? Ay, ya, yo estoy preguntando lo siguiente, mire. Cuando uno tira, lo hace en peloto, ¿cierto? Generalmente. Exacto. Entonces, cuando tiran pelota, ahí se acaban todas las diferencias. Ahí no hay clases sociales, todo el mundo es igual. Se equivoca. Ahí, el que es bonito es bonito y el que es feo es feo. Ahí la que se equivoca es usted. Porque cuando uno tira y está en pelota, uno se acerca a la otra persona y todo el campo visual se reduce. Queda fuera de foco, como dicen en el cine, ¿sí vio? Ay, y entonces ahí entra en funcionamiento el verdadero sentido del placer, que es el tacto. ¿Sabe qué, Piquiña? Le doy una. Usted es bien encarretado. Uno termina creyéndole todo. ¿En serio? Yo estoy diciendo la verdad. O está emborrachándome para terminar allá, en la cama. También. Le voy a decir una cosa. Yo puedo estar despechada, puedo estar desesperada, puedo estar borracha. Pero usted me sigue pareciendo feo, feo, feo. ¿Y no te llama la atención la experiencia de comerte un feo? Eso fue sexo con un feo, con una belleza no convencional. La mitad de las cosas que hicimos, no sabía que se podían hacer. Eso que falta repertorio. Ay, ya dijo. Ay, ¿qué quiere probar o qué? ¿Y puede ya? Uf, ¿y entonces para qué estudiamos, el desayuno? Nada, váyase en mi casa. ¿Otra vez con ese cuentico? Piquiña, hasta aquí llegamos usted y yo, ¿sí? Lo de ayer fue un error, el peor error de mi vida. Váyase del apartamento, váyase del apartamento. La noche fue linda. Fue horrible. Además, usted actuó con dolo. Usted me emborrachó para hacerme lo que me hizo. ¿Qué le hice? No, lo que hicimos. Asumo mi parte de la responsabilidad. Y juro por Dios no volver a tomar, pero usted sí váyase ya, porque usted es un charlatán profesional. Si no, quién sabe yo qué va a terminar haciendo con usted aquí. Uy, Mona, pero tampoco. Váyase de la casa, ¿no? ¿Yo? Váyase, 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 váyase. Sí, sí. ¡Chuchu! Sí, 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 ya, ya va, ya va. Mona, ¿estás segura que esto es lo mejor?
Tanto que nos quedamos sin vivir. Chao. Toda la pasión que tenemos en nuestros cuerpos. Adiós. Un besito por lo menos. Váyase tenga, ya. Tenga, tenga, para que se alimente y no se muera de hambre y solita tenga. Ahí. Es que me quiero echar una jugada, pero no sé de dónde se prende el jacuzzi. Eso no es un jacuzzi. ¿Ah, no? Uy, ¿qué es el desayuno? Grasa. Me baño mañana. Recuerda que no tenía miedo. ¿Qué día es hoy? ¿Nos tocaba no? No. Yo casi me tiro a ese charco con los pescados. Este pedacito con la grasita acá. Es una delicia. Esa no la habíamos hecho. Es que se me la acabo de inventar. Pues me encantó. Queríamos bautizarla para que no nos la vayan a robar. Queríamos nombrarla el brinco del marrano 1. ¿Uno? Uno. Es que tiene varias versiones como el paseo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desperté, estaba completamente sola. Recorrí las calles y lo mismo. Me fui hasta la oficina con la esperanza de encontrarme a alguien y nada. Mire, escuchaba voces, todo, pero todo estaba vacío y desolado. A mí me pasó lo mismo. ¿Cierto? Ay, no, y yo traté de buscar este edificio, pero no me acordaba. Era como que, yo no sé, como que algo se me había borrado de la mente. Hasta hoy que salí a hacer mercado. Y automáticamente me acordé que aquí quedaba su apartamento. Increíble, ¿no? Ay, pero qué emoción, jefa. Ya no vamos a estar solas. ¿Mor? ¿Quién era? ¿Martica? ¿Pequeña? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Ah? ¿El qué hace aquí? ¿Cómo así usted está viviendo aquí con Piquiña? Ay, pero viviendo, ¿cómo? ¿Como pareja? Pero Martica, Robert. Robert. Roberto no es como usted y yo pensábamos que era. Ah, no. No, todo este tiempo me he dado cuenta que es un tipo sensible, es inteligente, es divertido. Y yo no sabía que era multiorgásmica. ¿Qué? Y mucho menos urorálgica. Ay. ¿Y eso qué es? Pero ese no es el tema ahorita. Venga, denle una oportunidad de conocerlo, de hablar con él y ya va a entender porque es que yo estoy enamorada. ¿Enamorada? ¡Ay, jefa! ¿Enamorada de Piquiña?
Ya le he dicho que no salte en la cama, que me la va a partir. Oye, mona, oiga, aquí el paisaje es bonito por delante y por detrás. La Martica está en el cuarto de huéspedes. ¿Martica se va a quedar aquí esta noche? Pues claro, el mundo está desocupado, ella está sola, no la voy a mandar por ella sola. Bueno, sí, es verdad, sí. Además, si Marta está, puede haber más gente. Y si hay más gente, ¿qué importa? No pensemos en eso, porque no retomamos lo que estábamos haciendo. Pequeña, no. Es que con Marta acaba pena. Vámonos a dormir. ¿Pena de qué, mona? Vámonos a dormir. ¿Pero dormir por qué? Se calma y se duerme. ¿Qué? Ay. No me diga, mona. Definitivamente lo que le falta a esta casa es Navidad. Ay, escarcha, esto está muy triste, está muy aburrido. Ay, esta me encanta. Ay, me voy a poner una para mí y una para... Uf, regia, divina. A ver. ¡Oh! Buenos días. Ay, me encanta. Ay, qué hubo, mona. Ay, ¿qué hace? Ay, organizando este botellerío, mi amor, porque esta Navidad está muy triste. Ay, mona. Martica. ¿Usted no tiene hambre? Vamos, hay grasa. Uy, bueno, terminé. Esto es una receta que a mí me enseñó mi abuela, que espero que les guste. Tome, tigre. Ay, ¿qué es esta delicia? Ay, algo que les preparé, espero que les guste. Está buena la sazón de la Martica. ¿Sí? Me avisa porque es que a veces se me pasa un poquito la mano con la sal. ¿Quiere que voy a...? No, para que así la hayan sabor. Ay, bueno. Ay, mona, mamita. No le traje cubiertos, pero allá en la cocina. Ay, vaya rapidito que se le enfría, mami. Ay, ¿qué? Ya, ya, ya. Seca tremenda y no encontré la llave de la nevera, tiene como una clave, está toda cerrada. Está haciendo un super día, ¿vamos a trotar o qué? Ay, no, nomás el ejercicio que me lo prohibió el médico y además mi religión también. ¿Y usted, Marta? Ay, no, jefa, me hubiera dicho antes. No, yo me acabo de mandar un viaje a huevos pericos y sé que no me puedo ni mover. No puedo creer que ninguno de los dos me vaya a acompañar. El sedentarismo nos va a matar, muchachos. El sedentarismo que estoy haciendo abdominales mentalmente, 1001, 1002, 1003. Y le van a servir un montón. Oiga, ¿me hacen desayunito o qué? Ah, sí, señora. Regreso por ahí en 2 horas. ¿Listo? 2 horitas.
Tenían todo el berraco mundo desocupado, todo el mundo, pero no. Usted decidió que era aquí, en mi casa y en mi cama. Ay, jefe, perdón, pero es que usted me dijo que le dieron una oportunidad al tigre. ¿El tigre? ¡Uy, madre vida! Ya no es Roberto, ahora es el tigre. No, perdón, Roberto. Tan obediente, ¿cierto, Marta? Yo le dije que le diera una oportunidad de conocerlo, no de comerse. Ay, jefa, pero yo le juro que yo no sé cómo pasaron las cosas. Juro que yo no sé cómo pasaron las cosas. A mí sí me pareció que usted sabía bien lo que estaba haciendo. No. Ah, no. Pero, ¿y entonces qué? Pero hay que verle el lado bueno al asunto. Porque es que ahora sé que yo también soy multiorgásmica y además sé lo que es urolal. Mire, Marta, yo creo que lo mejor es que usted y su tigre recojan sus cosas y se larguen de este apartamento. Y no me haga esos pucheros y esas lágrimas de cocodrilo. A mí no me hacen ni cosquillas. Ustedes son un par de traidores. Nunca me lo esperé de usted. Ay, pero no es para tanto, está exagerando. ¡No me diga! No, pues es que tienes que poner las cosas en contexto. Soy el último hombre sobre la tierra. No puedes ser tan egoísta y pretender que solo tú vas a gozar de mí. ¡Ay, qué belleza! Es que, mira, yo tengo cariño para las dos. Ustedes deberían ser como hermanitas que se protegen entre ambas. Mira, sigamos el ejemplo de los árabes. Tienen esos harenes bien en comunidad, en tranquilidad. La monogamia es otra mentira de Occidente, de la moral judeocristiana. Ay, yo estoy de acuerdo, jefa. Yo estoy de acuerdo, jefa. Usted le puede creer lo que quiera a este charlatán profesional. Es más, como están tan felices, váyanse los dos para la mierda. Pero qué agresividad, oye. ¿Y qué quiere? ¿Que lo coja picos? Mire, yo voy a ir y en una hora regreso y no quiero verlos. ¡A ninguno de los dos! Tigre. ¿Hielito? ¿Camilo? De repente, me desperté, estaba en mi carro, en la mitad de una calle completamente desolada, me sentía como un náufrago, y en ese momento me empecé a dar cuenta que era el último ser humano sobre la Tierra. Ay, no, esa sensación es horrible. Lo último que recuerdo es que estaba dejando a Lorena, la gerente de ventas, en su apartamento porque me dijo que se sentía malita. Parece que había comido mucho buñuelo y natilla. Al parecer, el masato le cayó pesado. Y me dijo que la dejara en el edificio. Pero, o sea, ¿con Lorena no pasó nada? Obvio, ¿no? ¿No? Por supuesto. Es más, antes de que haya pasado lo que haya sucedido, yo venía directamente aquí a buscarte a ti. ¿En serio? Claro que sí. Estaba dispuesto a que se concretara algo entre nosotros dos. Pero nunca es tarde, ¿no? ¿En serio? Tú no entiendes, pero llegas en el momento perfecto. Qué lindo escucharte decir eso. Al principio estuvo súper complicado, pero nada, ya me estabilicé. Además, con usted aquí, todo cambia. Estoy tan feliz de que esté acá. No, yo pienso exactamente lo mismo. ¡Ey, Camilín! ¿Usted es aquí? Sí. Estaban de visita, pero ya se van. ¿Ah? ¿Cierto? Ah, no, estábamos hablando con Martica de eso y la verdad lo analizamos y lo compré, pero no tenemos para dónde irnos. El mundo quedó desocupado. ¿Cómo así que no tienen para dónde irse? No, es que aquí estamos bien, ¿cierto, Martica? Ay, sí. Además, hay unos tragos exóticos, papi. Ay, ¿cierto? Pero ¿cómo les parece que ahorita hay otra persona en la casa y vamos a necesitar privacidad? Ya entendimos. No, pero si es por eso,
Tranquilos, ni siquiera se van a dar cuenta que estamos aquí. Ni siquiera. Usted no me ha entendido, ¿cierto? Necesito que si por... me permiten opinar, yo considero que no es necesario que ustedes se vayan en este preciso momento. Finalmente somos los últimos cuatro seres humanos que se encuentran en la faz de la Tierra y entre más cerca estemos, pues mucho mejor, ¿no? ¡Uy, se Camilín! ¡El mismo bacán de siempre! ¿Te doy algo de comer para Camilín? ¡Ay, sí! ¡Quedó chorizo! ¡Uy, el chorizo está rico! Oiga, permiso, si quiere, yo le doy chorizo. Ah, bueno, quiero decir, cervecita. Gracias, amor. ¿Amor? Como desgraciadamente me los voy a tener que aguantar aquí quién sabe cuánto tiempo más, les queda prohibido hablar de lo que pasó en este apartamento antes de que Camilo llegara. Ay, ¿vas a empezar una relación diciendo mentiras? Usted fue el peor descache de mi vida. Con todo el respeto, ¿no, Martica? Ah, no, tranquila, Gemma, con confianza. Piquiña, para que lo sepa, usted fue producto del desespero. Usted es algo que no debió pasar. Y ahora mismo lo borra de lo que le queda de ser, si es que tiene. Pues no me parece. No me parece, pero... si eso es lo que tú quieres... Sí. Yo no tengo problema. ¿Cierto, amor? No siempre es así. Estuvo como rápido, ¿no? Sí, pero contundente. Lo estaba pensando y tú y yo somos la pareja ideal. Recuerda apagar la luz. ¿A estos qué les pasa? ¿La está torturando? No, no creo. ¡Qué boleta! Recuerda apagar la luz. Sí. ¡Qué boleta! Liliana, corazón, es hora de salir. Levántate, perezosa, es hora de hacer ejercicio. ¿Qué hora es? Son casi las 6 de la mañana, el mejor momento para tomar el aire de la madrugada. ¿Entiendo? Oh. No. ¿Y qué tal esa pobre muchacha? Parece que le dieran cuerda. Casi no para. Tenías toda la razón. No podemos seguir viviendo con este par de depravados. Voy a hablar con Pequeña más tarde y le digo que se vaya, que no se pueden quedar acá. Se puede ver que tú quieres más. Echa pa' acá, te quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. ¿Qué pa' qué? Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Por su estilo, todo estaba tranquilo, pero llegaste sola al partido. Y baby, no me voy de aquí sin ti. Todo lo que estás sintiendo lo quiero sentir. Bueno, tu coraje, como llegaste aquí, cantando con Dani, baby, dámelo a mí. Muy bueno. Es riquísimo. ¿Ustedes saben cuántos carbohidratos hay ahí? ¿Carbo qué? ¿Usted le echó eso? No. No le echamos condimentos porque nos inflan la barriga. ¿Quiere? Bueno, ¿le va a pegar? Muy fiebre, mami, sin miedo. Con la cocina y cubierto soy yo, que tengo como pálida.
¿Dónde conseguiste esa humectante? No sabes lo que la estaba buscando. Está buenísima. Es 1A. Ahora más tarde me llevo a Piquiña fuera de acá y busco la manera de decirle que se vaya del apartamento, eso sí, sin ser agresivo. Vea, mami. ¡Ay, no! ¡Tan chévere que sean amigos! Sí, chéverísimo. Además, se ven igualitos. ¡Ay, qué igualitos! ¡Ay, se nos está acabando el trago, mami! ¡Ay, pero no ponga esa cara! Yo reconozco que la situación está rara, sí, pero usted tampoco se puede quejar. Porque usted cumplió su sueño de estar con su deseo de fin de año, ¿o no? Pues sí. Ay, no, me imagino que usted debe estar feliz, que el corazón le hace como... Ay, súper feliz. Ay, no, y yo no me puedo quejar, mami. Ay, sí, como dice el dicho, al que le van a dar, le guardan. Y usted tenía toda la razón, mami, Piquiña no es para nada lo que parece a primera vista. Ese hombre es... Ay, no, yo no sé si será pecado estar tan feliz, pero yo estoy enamoradísima. Una cosa así que ese hombre a mí me... Venga, se están conmemorando, ¿no? Uy, la próxima vez hay que escoger un trago más fino, mami. Jefa, mami. Tome, vea. Marta, pero es que yo no puedo con un café más, me va a enloquecer. Ay, es que como la veo ahí, perdida, mirando a la nada. Pues cómo no, Marta, mire la hora que es y nada, que llegan. ¿Qué tal que les haya pasado algo? ¿Será? Ay, no, no, yo no creo, si estamos solos en el mundo. Vamos a buscarlo. Ay, pues sí, vamos, 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 vamos. ¿Ustedes dónde estaban? ¡Uy! ¡Muchacha! ¡Yo! ¡Me la voy a putar! ¡Vengue, vengue! ¿Usted qué se ríe? Nosotros compramos un poquito por el seco de la mitad y vomitó esa mitad, pero aquí nos quedó el poquito que traemos para la muchacha. ¡Rico! Y nos pasaba muy bueno. Yo lo quiero mucho. Mira, mira lo que hicimos, tío. ¡Uy! Se fue así otra vez. ¿Está malito, malito? No tiene nada de resistencia. Pico, pico, pico. No me digan que se animó y nos vamos a ir de menaje a Troa. Esta situación no puede seguir así. Me tienen hasta aquí. Usted no se va a tirar mi relación con Camilo. ¿Y yo qué hice? ¿Le parece poquito cómo lo trajo acá todo borracho? Ah, pero él pidió chorro, se le dio chorro, se emborrachó de malas, él no resiste, pero Mona está muy estresada, Mona. A mí me habla bajito y no me diga Mona. Me tienen mamada ustedes dos, usted y su Marta, que parecen conejos, no hacen más. Ay, sí, pero cuando estábamos tú y yo no te parecía tan malo lo de los conejos, ¿o sí? Quiero que recoja sus cosas y se largue de esta casa. ¿Otra vez con ese cuento? Esta vez es en serio. Recoja sus vainas y se va de esta casa. Camilín, lo mejor que hay para el guayabo es esta proteína. Recíbamela. ¿Ah? No, 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 pero no se la vaya a comer todavía, no sea garoso. Siempre viene la fecha de vencimiento y le echa limón si está pasado. Se puede quedar con la chaqueta, mamá. ¿En serio, mami? Ay, gracias. Ay, tan lindos que se ven, ¿cierto? ¿Cómo se pueden volver tan amigos en una sola noche? Ay, son hombres, así son.
Ay, oiga, jefa, muchísimas gracias por su hospitalidad. Disculpe todo lo malo. Gracias por todo, 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 yo, mi amor. Fresca. Que esté bien. Chao. Chao. Va a hacer falta el viejo Robert. Bueno, pero al menos quedamos solos para darnos cariño, ¿no? Yo voy por limoncito. ¿Se va a comer eso? ¡Wow! ¡Wow! Oye, casi me matas. Eres toda una máquina, ¿no? ¿Ya? Pues fue casi una maratón. Recuerda apagar la luz cuando te duermas, ¿sí? Cucharita. ¡Camila! ¡Ey! Mira, mi brujita, mi favorita, sabes te amo porque estás sudando, hey. You know you got me stuck under your spell. You know you got me. I'm hypnotized, no lie, no you can tell. Hey. Mi brujita, mi favorita, sabes te amo porque estás sudando, hey. You know you got me stuck under your spell. Under your spell. I'm hypnotized, no lie, no you can tell. No you can tell. If they save lies, I guess I'm born again. Amen. Cause I've been face down in your mercy, hurt me, born to sin. A Gemini and she took both of me, ain't that a so fat and switch. When she walk by, they feel inadequate. Yes. Mocha coffee complexion, but speaking fluent Spanish. ¿De qué le está hablando, Mari? ¿Cómo así que de qué le estoy hablando? Le estoy hablando de la autonomía con responsabilidad en el trabajo. Esto es un tema importante. No le entiendo. ¿A usted no le parece que esto es una trampa? Esto es una trampa y no nos estamos dando cuenta. ¡Ay, esto... no, Lili! No se ponga esa que me da jaqueca. Oiga, ¿usted sabe si estas Golden Mats son de 20 o 25 minutos? Es que me está ardiendo. Esta vez casi me matamos. Lili, de verdad, eres la mejor. Ah, cucharita. Mexicana, Dominicana, Cubana, Boricua, Colombiana, Argentina. Oye. ¿Y cómo está Marta? Bien, está bien. Nos hace mucha falta. ¿Y ustedes cómo están? Bien, sobreviviendo. Felices. Chévere.
Increíble que todo esté decorado en Navidad todavía, ¿no? Uh-huh. Es como si se hubiera detenido el tiempo ahí. Uh-huh. Oiga, pero ¿sabe qué deberíamos hacer? Deberíamos juntarnos y deberíamos celebrar el año nuevo juntos. ¿Juntos? ¿Juntos? ¿Con Martica y con Camilí? Yo ya ni sé qué día es, yo no llevo la cuenta, ¿eso ya no pasó? ¿Qué importa? Esos rituales son los que hacen que el tiempo cambie como ese carácter que tiene todo continuo y tan aburrido. Mi mamá, por ejemplo, la cucha, era una persona que celebraba el año siempre como a partir del cumpleaños acá y luego el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Amor, la Amistad, la Navidad, el Año Nuevo. Y así el tiempo tenía como una cosa diferente que no lo hacía tan aburrido. Y yo no conocía a nadie más feliz que mi cucha. ¿Sabe que sí? Celebramos el Año Nuevo y empezamos una cuenta nueva desde ahí. ¿En serio? Pues sí. ¿Ya están listos los tamales? No, ¿tamales? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con el pavo, Lil? Eso es muy gringo. Aquí hay tamales, hay buñuelos, hay natilla, cosas ricas. No, tropical carbs. A mí eso me dan agrieras. ¿Las uvas? Ya están listas. Pero tú sabes que yo no voy con esas tradiciones tan folclóricas. Me parece un poco mañé. Solo nos hace falta coger las maletas y darle toda la vuelta a la manzana. Llegaron los invitados. ¿Invitados? ¿Y el pavo? ¿Lorena, mi silicona? La misma. Yo no puedo creer que a usted le gustara esa vieja. No, yo aguantaba, ¿no? Pues como dice Piqué, estaba bastante rico. No, no era de mi gusto. Ay, pero tenía un par de pestañotas, ¿no? Bueno, ey. Ya. Cambiemos de tema. Ya. ¿Pavito? Sí, se nos va a enfriar el pavo. ¿Qué? ¿Van a dejar solo? ¿No hay que bailar conmigo? Piquiña, yo bailo con usted. ¡Eso, mami! ¡Pégale! ¿En serio, Lil? ¿Mercuda salsa aborígenes? Ay, currucu, yucu, yucu, yucu. Ay, carra, 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 cachera. Ay, currucu, yucu, yucu, yucu. Ay, carra, 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 cachera. Ay, me voy pa' Paz de Olivas con tremenda borrachera. Ay, currucu, yucu, yucu, yucu. Ay, carra, 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 cachera. ¡Son las dos! ¿Dónde quedó la maleta? Ay, acá afuera, papi, va la vuelta. Bueno, ¿quién se anima a dar la vuelta a la manzana conmigo? ¿What the fuck? Sí, claro, la vuelta a la manzana, para que uno se vaya de viaje. Es que este año también me dieron ganas de ir a Europa. ¿Cómo así, Piqui? ¿El año pasado estuviste en Europa? Ah, no, pero también me dieron ganas ese año. ¿Qué? ¿Quién va conmigo a dar la vuelta a la manzana? No, muchas gracias. Yo con lo que yo ya estoy check. Bueno, ¿entonces nadie se anima? ¿Nadie? ¿No? O sea, ¿nadie? Bueno, entonces yo... Ya ven, ya nos vemos. Lili, ¿compartimos el pavo? Te vengo a felicitar. ¡Roberto! ¿Espera? Hágale. Uy, pero qué estado físico el suyo, ¿qué tanto lleva ahí? Espéreme un segundito, espéreme. Espéreme, que le tengo que decir algo. Espéreme. Tengo que confesarle algo. ¿Qué pasó? Me estoy escapando. ¿Escapándose de quién? De mi vida con Martica. O sea, año nuevo, vida nueva, pero sin Martica, porque ya no quiero estar más con ella. ¿Y por qué no va y le dice en lugar de estar ahí corriendo como un delincuente? No, se lo he dicho de mil maneras, pero no me quiere entender. Quiere todo el tiempo que estemos juntos. Y yo, la verdad, ya no quiero más. Por eso no puedo cargar la maleta. Está llena de cosas. Y bueno, le eché algunas cositas que espero que no le importe que yo me lleve. Pero ¿sabe cuál es la verdad? Es que desde que me fui a este apartamento no hago sino pensar en usted todo el tiempo. Pues, o sea, me acuerdo de lo bueno que pasamos. ¿Se acuerda? En un momento estábamos pasando rico, ¿cierto? Pues nos divertíamos, nos reíamos todo el tiempo y era como... Era como ser feliz, ¿cierto? Era bonito. ¿Está borracho, cierto? Sí, un poquito. Pero... Nunca había dicho algo tan sincero en mi vida, ¿sabe? Es como... Yo creo que yo se la amo. Camine conmigo. Vámonos. ¿Qué? Camine, vámonos. ¿Ya dónde nos vamos a ir? No sé. A cualquier parte, porque pues el mundo está vacío. Podemos ir a cualquier lado.
No tengo nada en la maleta. No importa. Cualquier almacén podemos entrar y coger lo que nos dé la gana. ¿Y qué vamos a hacer con Camila y con Marta? ¿Que los dejamos ahí tirados? Ahí están los dos juntos. Quedan ellos, no están solos, el uno para el otro. Camine. No, no podemos ir por el mundo haciendo lo que se nos haga. Está bien. Como si no nos importara, sí, como está si... Bien, está como bien, está si... bien, está bien, sí, sí, yo lo entiendo. Pero entonces, ¿es el adiós? Cada uno por su lado. Explica, Martica, pero de lejos, porque ella es brava. Y a usted nunca se le olvide que... yo la voy a amar toda la vida. Feliz año. Es una locura, pero me voy a ir con usted. No lo quiero dejar ir. Buenos días, Liliana. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you. Gracias, Sara. Underneath the Christmas lights, carols and bells, none of them. Que tengas un lindo día, Liliana. I just wanna fall in love this Christmas. I don't need a fancy watch. You can give the elves a break. No, you can't make it in the shop. You can't put it on your sleigh. You know me so well, nobody else can do what you do. I just wanna. Jefa, a las 10:30 nos conectamos con la oficina de Nueva York. Almuerza con la gente de la agencia de publicidad y a las 2 de la tarde tienen reunión de cierre del año con mercadeo. ¿Listo? ¿A las 2? Ajá. Ay, pero le dejé la tarde libre para que pueda ir al apartamento a cambiarse para la novena. Yo leo, ¿verdad? Sí, usted va a leer un gozo y la oración al divino niño. ¿Listo? Jefa, ¿le pasa algo? No. Es que tuve una noche como rara. Ay, eso no se preocupe, que debe ser por lo que va a pasar en la novena esta noche. Bueno, entonces sigamos. Buenos días. Buenos días. ¿Listas para la novena en la noche? ¿Listas? Súper listas. Nos vemos más tarde. ¡No, jefa! Con todo respeto, pero ¿de qué es que se alimenta su broche de oro que está que se pudre de lo bueno, ¿ah? Sí. Bueno, es perfecto. Sí, señoritas, otra vez hablando de mí. Cambien de tema de vez en cuando. Piquiña, me hace el favor y se va. Gracias. Esa agresividad, ¿por qué, Martica? ¿Qué? Chao, hasta luego, lo vi. Oye, linda.
te deseo un hermoso día. ¡Ay, no, Piquiña! ¡Hasta luego! Bájele a esa energía porque estamos en Navidad. ¡Chao, Piquiña! ¡Ay, no, jefa! ¡Qué horrible! ¡Qué asco! ¡Mandándole un beso! Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. ¡No! Imagínese que esta noche estoy solo y usted puede hacer con este cuerpecito lo que usted quiera. Cualquier fantasía la puede hacer realidad. Yo pensé que usted estaba en su casa. No, mona. Además, los gozos que dije, los dije de la manera más sincera. Yo siento que esa novela está escrita para que yo exprese mis sentimientos reales. ¿Por qué no ponemos en práctica eso de... Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, ven. Pues, ¿por qué no? ¿En su casa o en la mía? Donde usted diga, mamá. ¿Qué le parece si lo decidimos por el camino? Vámonos ya. Como usted diga, mamá. Feliz Navidad, mona. Uy, ¿grasa? Grasa. Me pide dos, le llevo dos. Me pide tres, le llevo tres. Voy a tu rama y luego me guindo. Tamarindo. Uno, dos y tres. 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 Tamarindo. Tamarindo para las mujeres que están de antojo, tú eres muy lindo. Tamarindo, si mi mujer me pide uno, le llevo uno. Me pide dos, le llevo dos. Me pide tres, le llevo tres. Voy a tu rama y luego me guindo. Tamarindo. Uno, dos y tres. Tamarindo. Uno, dos y tres. Tamarindo.